No tengo más que decir. Hace tiempo podría haberme metido. Entonces has estado hablando con Daria, ¿eh? Yo apenas he conseguido sacarle dos palabras. ¿Qué te ha dicho? ¿Vio algo? ¿Te refieres a tu testigo? Ella todavía no está segura. ¿Cómo puede no estar segura? ¿O vio algo o no lo vio? Tiene miedo. Cree que puede estar en peligro. Le he dicho que todo irá bien y que atraparemos al asesino. Me gustaría creer que eso es cierto. Claro, yo también. Pero como puedes ver, la víctima era como tú, aumentada. Eso complica las cosas un poquito más. Ser policía en esta ciudad no siempre implica hacer lo correcto o hacerlo de la forma correcta. Fui policía durante 12 años. Sé lo que es recibir una mala orden. La diferencia entre lo que te mandan hacer y lo que sabes que es correcto. Dime, ¿cómo lograste convivir con ese tipo de órdenes? Lo dejo. Estoy a 2 meses de la playa. Yo no voy a dejarlo, pero respeto tu idealismo. Fue hace mucho. Ahora trabajo para la Interpol. A Interpol, ¿eh? Mira, no se lo digas a nadie, pero me han dicho que prescinda de cualquier investigación innecesaria. Quiero que sepas que no creo en esa forma de hacer las cosas. ¿Quién te dijo que dejes de investigar? Son hombres que pasan más tiempo dando órdenes que arrestando. Tienen al marido, Johnny Gunn. Es un antiguo mercenario. Tiene muchos aumentos. Vale. Si no te sientes cómodo con esto, si sabes que las cosas no se llevan como deberían, ¿por qué no haces algo al respecto? Juraría que acabo de hacerlo. Que yo tenga las manos atadas no implica que la Interpol no pueda realizar una investigación paralela. La escena del crimen está ahí, y Johnny vive a un par de manzanas. Nunca dije que fuera a resolverte el caso. Claro que sí. ¿No es más o menos la misma promesa que le hiciste a tu amiga de allí? No habla con la poli, porque no confía en nosotros. ¿Una chica lista? Mira, me han ordenado arrestar al marido. Echa un vistazo por ahí. Encuentra a Johnny antes que mis chicos. ¿Quién sabe? Quizás nos enteremos de algo. Te avisaré si descubro algo. Cuidado con las pruebas. La Interpol. ¿Quiénes se creen que son? Siento como si me fuese a convertir en un mito. Fuera de la escena del crimen, señor. Aunque Montag confíe en él, no tengo por qué hacerlo yo. Algo los está empujando a atacarnos. Solo seguiré hablando de esto con una cerveza en la mano. Lo que ha sucedido es evidente. ¿Eres periodista? No, pero ella sí. Y tenía... Dicen que es una serie de asesinatos. La prensa amarilla cuenta eso para mí. Claro, esto ha sido corta. ¿Crees que no sé lo que está pasando aquí? Ya vamos con 2 años de retraso. Eso, fuera de la escena del crimen, señor. Creo que ha encontrado algo. Otra razón más.
¿Crees que no sé lo que está pasando aquí? ¿Crees que no sé lo que está pasando aquí? Estoy pillando algo. Neumonía, quizá. Pensé que estaba por aquí. Me da miedo salir de casa. Acabar haciendo. ¿Eh? ¡Sacra! Oh. Oh, Dios. Esto es increíble. Boris. Documentos, por favor. Por supuesto, agente. Un momento. Transmitiendo exploración de ID. Lo tengo. Todo concuerda. Puedes irte. Eso ya no se ve. Seguro que no quieres quedar con el trabajo. No vamos. Es muy drástico, ¿no crees? No quiero dejar pasar una oportunidad solo porque... ¿Has traído algo de beber? Si vas a irrumpir en la casa de alguien, al menos lleva de beber. ¿Eres Johnny Gunn? Correcto. ¿Qué quieres? ¿Sabes lo de tu mujer? ¿Cuál? ¿Perdón? He estado casado muchas veces. ¿De qué mujer me hablas?
La muerta. Aquella cuyo cadáver encontraron desgarrado por algún animal. Tiene nombre, ¿sabes? Angie para sus amigos, Angela para ti. ¿Entonces ya lo sabías? Llamó tu amigo el inspector. Me dijo que me sentara a esperarte. Así que aquí estoy, sentado y colaborando. ¿Dónde has estado? Fuera, matando a Angie. Haciendo lo que sea que le hayan hecho. Eso es lo que crees, ¿no? No te estoy acusando de nada. Solo quiero saber lo que ha sucedido. ¿Por qué? Si alguien debería querer pillar al asesino, ese debería ser yo. Pero he decidido no hacerlo. Paso cerrado. ¿No te importa si pillan o no al asesino? No. No saco nada con la venganza. Por mí, que ese cabrón sufra con la culpabilidad. Creo que los asesinos matan para atraer la atención. Quieren que les pillen, que la sociedad les castigue como hacían sus padres. El verdadero castigo por algo así es vivir con lo que has hecho. No funciona así. ¿Por qué no? Primero, si encuentro al autor, no volverá a hacerlo. Segundo, la sociedad tiene derecho a protegerse. Y por último, ¿dónde estuviste anoche? En mi apartamento. Solo. Solo las cucarachas pueden confirmarlo o negarlo. Muy conveniente, ¿no? No pareces muy afectado por la muerte de Angela. Era tu mujer, ¿no? Exmujer. Nos divorciamos. ¿Y se supone que eso explica por qué no te importa? La gente muere. Que a mí me importe o no, es algo entre mis recuerdos de ellos y yo. No tiene nada que ver contigo. Podrías mostrar un poco de respeto por la fallecida. Malinterpretas una cosa. No es a Angie a quien quiero faltarle al respeto, es a ti. Como reacciono al asesinato de mi exmujer delante de ti, el hombre que me acusa, y como reacciono cuando estoy solo, son dos cosas diferentes. Así que en cuanto me vaya empezarás a sufrir, ¿es eso? Puede. Eso es entre Angela y yo. ¿Eso de tu chaqueta es de Beltawer? Sí. ¿Y qué? Estoy familiarizado con Beltawer. ¿Qué significa eso? ¿Familiarizado? Me he enfrentado a ellos en el pasado. He visto morir a muchos. Sí, bueno. Pues ya somos dos. Estuve en Nueva Gales del Sur. He visto demasiados cadáveres. ¿Australia? ¿Estuviste durante la Guerra Civil? Eso es. Y aquello solo fue el principio. No fue decisión mía, pero... Beltawer no dejaba elegir mucho. Te envían donde quieren. Te obligan a hacer lo que quieren. Cambian partes de ti cuando y como quieren. Yo tampoco elegí que me aumentaran. No la primera vez. Parece que debemos sentirnos agradecidos. La aleación es mucho mejor que la piel, ¿verdad? Al menos así me lo vendieron a mí. Lo es para algunas cosas, no para todas. Puedo andar sobre el fuego, pero la arena no se me queda entre los dedos. Puedo clavarme un cuchillo en la mano, pero no confío en lo que siento. Hasta mis sueños son de aleación. ¿Tus dos manos son de aleación? Los dedos son para los seres humanos, señor Gunn. Lo que tú tienes es mucho mejor. Y luego me dijeron lo que querían que hiciera. Y lo que me pasaría si no lo hacía. Déjame decirte algo. Aquel ya no soy yo. Llevo mucho tiempo sin serlo. Encontraron una huella parcial en el cuello de Angela. Es del que la estranguló. Diseñaron mis manos para matar en guerras de las que nadie sabía. No podría dejar huellas en la piel de nadie, ni aunque quisiera. Lo hicieron para que pudiera matar mejor.
Así que nunca me cogerían. Qué ironía, ¿no? Ser un buen asesino es lo que me salvará en esta ocasión. ¿O todavía crees que maté a Angela? Siento lo que te hicieron en Bell Tower. No lo sientas. Me dieron las herramientas que querían que tuviera. Les interesaba que las tuviera. Pero la decisión de utilizarlas fue mía. Ahora, si no te importa, te agradecería mucho que me dejaras solo. Es horrendo. Quieren volver a sentirse a salvo. Y la ley de restauración humana puede conseguirlo. Ahí lo tenéis, amigos. Parece que la resolución 3507 de la ONU podría... Mañana, si hay un mañana. Un litro de cerveza se balanceaba sobre la cuerda de una araña. Dos litronas se balanceaban sobre la cuerda de una araña. Situado en Praga, la emblemática cuchilla del banco. ¿Me robarías a mí? Las cámaras para archivo de datos más grandes y seguros. Entre vosotros y yo, creo que están perdiendo el tiempo. Con vosotros el Isaac Asad, informando. Tengo tiempo para gilipolletes. ¿Qué es esto? Por cierto, le he dicho a Daria que se vaya a casa. No creo que haya visto nada. Vale, tengo preguntas sobre el asesinato. Antes de seguir con esto, quiero que sepas algo acerca de John Egan. No, no es una buena persona. Aunque no me guste la manera en la que los jefes van a por él, eso no significa que sea inocente.
Así que ya sabes, espero que estés aquí por las razones correctas. ¿Por qué si no? No quiero convertir esto en una cruzada. Los hombres malos hacen cosas malas. En un mundo perfecto, los arrestaríamos por motivos justos. Pero bueno, el mundo no siempre es perfecto. Solo arrestarás al marido de la víctima si las pruebas lo incriminan, ¿verdad? No basta con que sea aumentado y tus jefes le tengan ganas. Contendré a mis chicos todo lo que pueda. Pero si no consigues probar que otra persona asesinó a Angela, o al menos que no fue Johnny, no tendré elección. Por eso confío en que hables con él y me des tu sincera opinión de lo sucedido. Sí. ¿Y por qué confías en mí? Porque me ha parecido que estás cualificado. Porque soy suficientemente maduro como para reconocer que puede que necesite ayuda. Y entre tú y yo. Porque enfrentarme a un hombre como Johnny Gunn me aterra. La gente odia a los aumentados desde el incidente. ¿Sí? ¿Y qué? Lo bueno es que aquí los polis sois muy profesionales. Ser agente de policía supone tratar a todo el mundo igual, ¿no? Aumentados o no. No es tan fácil, y tú lo sabes. La fuerza policial no es el ideal abstracto de la justicia y la ley. Es un instrumento de los que están en el poder, un reflejo de la sociedad que protege. No he visto mucha protección ahí fuera. Depende de a quién preguntes. Estoy aquí porque no me gusta la idea de que alguien mate a la gente justo delante de mi ventana. Quizás ahora esté ahí fuera siguiendo a esa pobre testigo. O puede que solo pretenda matar otra vez. Muy bien, señor Interpol. ¿El asesino se ha dejado algo? ¿Hay algo que te parezca extraño? No sé. Es un asesinato, ¿sabes? No importa de qué manera lo mires, nunca va a aparecer normal. Encontré una aguja atorada en el hombro de la víctima. El asesino pudo drogar a Angela antes de matarla. Puede, pero recuerda que era una aumentada. ¿Todos tenéis que salir con esa mierda de la neuropocina? Prefiero lo evidente antes que las conclusiones disparatadas. Supongo que sabes que cogieron sus aumentos. Las marcas de su cadáver demuestran que el asesino sabía lo que hacía, sabía lo que quería. Por cómo has dicho eso. ¿Qué pasa con eso? Por cómo describiste la extracción de los aumentos. Y antes mencionaste una aguja rota en el hombro derecho. Correcto. Me recuerda... Había un poli, Smolinsky. Solía trabajar en este barrio. Tenía una teoría sobre un imitador. Alguien que actuaba como un asesino muerto llamado... Svobodka. ¿Crees que está relacionado con otro caso? Todavía no lo sé. Pero recuerdo que mencionó algo acerca de agujas y extracción de aumentos. Smolinsky murió en el atentado de la comisaría. Sus archivos se habrán trasladado al almacén temporal, al otro lado de la calle de la comisaría. ¿Quién sabe? Puede que no sea nada. He encontrado una huella en el cuello de Angela, cerca de las contusiones. Es parcial, así que no creo que encontremos coincidencias. Pero al menos sabemos que el asesino dejó algo y que fue estrangulada. Ah, una huella. Se... habrá pasado. Es exactamente el tipo de pruebas a las que me refiero. Sería imposible que Johnny se librara con algo así. Si pudiéramos relacionarla con él. ¿Sabes si la víctima tenía enemigos? Sé que ella y Johnny no se llevaban bien. Aparte de eso, no sabría decirte.
Háblame del marido de la víctima, de Johnny. Trabajaba para una empresa militar privada, Bell Tower. Ha tenido arrestos por todo tipo de cosas. Pero no te equivoques, yo creo en las pruebas. Pero también creo en las posibilidades. 9 de cada 10 veces es el marido. ¿Por qué tus superiores tienen tantas ganas de acusar a Johnny? No puede ser solo porque les cae mal. Es la política habitual para tipos como Johnny. Para mis superiores, si envías a un hombre como él a Golem City, es posible que desaparezca y acabe en la ARC. O con Dios sabe quién, se vuelve 10 veces más peligroso. Pero si logran cargarle algo gordo como un asesinato, bueno, en ese caso deja de ser un problema. ¿Has podido sacarle algo a la testigo? Parecía que había visto algo. ¿A quién? ¿A la señorita apocada? Creía que Daria era cosa tuya. Parece que yo no soy suficientemente bueno como interlocutor. ¿Debo saber algo del escenario? ¿Algo que te llame la atención? El cadáver desmembrado me llama la atención. No olvides que llevo los últimos 12 años trabajando en una oficina. Todo me llama la atención. He encontrado lo que parece un fragmento de granada. PM, diría yo. El asesino podría haberla usado para incapacitarla. Interesante. Johnny no necesitaría un PM para acabar con su mujer. Por aquí los antidisturbios utilizan PM para restablecer el orden. Con todas las revueltas de los Aumens y los anti-Aumens, no me extrañaría que solo fuera eso. Aún así, interesante. Encontré este fragmento de cristal cerca del cadáver. Podría ser de unas gafas. No sé qué decirte. Es un callejón de una gran ciudad. Tiene que haber cristales rotos. La víctima tenía un carnet de prensa. Vale, ilústrame. ¿Por qué nos importa? Angela Gunn era periodista. Quizás esté relacionado con su trabajo. Quizás haya descubierto algún secreto. Puede. No sé. Creo que por fin tengo algo sobre el asesinato de Angela Gunn. Buena noticia. Mis jefes quieren saber por qué todavía no he arrestado a Johnny. Lo cierto es que estamos muy lejos, mucho. ¿Por qué dices eso? ¿Qué hay de Johnny? Cuanto más piense en ello, más claro lo tengo. Johnny Gunn mató a su mujer. Mira, no sé quién es el asesino. A veces hay que admitir que no tiene suficiente para seguir. Que las piezas no encajan, todavía no. Pero lo que sí sé es que Johnny Gunn no mató a su mujer. ¿Cómo estás tan seguro? ¿Recuerdas la huella parcial de la garganta de la víctima? ¿Qué pasa con eso? Johnny Gunn lleva desde la guerra civil australiana sin huellas. Sus manos son de aleación. Si la hubiera estrangulado, no habría dejado marca. ¿De aleación, eh? ¡Mierda! ¿Y eso dónde nos deja exactamente? Hemos seguido las pruebas. Nos han traído hasta aquí. ¿Es decir, a ninguna parte? No estoy seguro. Creo que tenemos muchas piezas, pero no quieren encajar. Todavía no. Vale. Con eso me basta para quitarle la cuerda del cuello a Johnny. Pero no me ayuda a resolver nada, ¿no es así? Es decir, si no averiguamos nada más, no tengo culpable. Esperemos que para averiguar más no necesitemos otro cadáver. ¡Eh, novato! ¡Ven aquí! Es hora de felicitar esto. Vale, se acabó por esta noche. Llama a alguien para que la recoja.
hacemos con Jonica? Daria, ¿estás ahí? ¿Eres tú, vecino? ¿Vienes a verme? ¡Qué simpático! ¿Hay alguna pista? Pasamos casi todo el tiempo eliminando sospechosos. Y no sé quién mató a Angela. ¿Y eso ha de hacerme sentir mejor? No, pero es la verdad. Procura tener cuidado, no llames la atención. Si pasa algo, si crees estar en peligro, ya sabes cómo contactar conmigo. Gracias, pero espero que no haga falta. Tengo permiso. Encuentras a la autora de las bombas. ¿La vinculas con la ARC? No exactamente. Joder, Jensen. Encontramos a la autora de las bombas. Alison Stanek. Reside aquí. Ahora está bajo custodia. Pero antes de arrestarla, dijo que había hecho docenas de bombas. Y se las había entregado a Víctor Marchenko. ¿El tipo que conociste en Golem? Entonces es la ARC. Hay algo más en todo esto, Miller. ¿Has tenido la ocasión de rastrear la agenda de bolsillo que te di? Todavía no. Lo haré cuando vuelva a la oficina. Bien. Stanek también me dijo que Marchenko tiene una base de operaciones en los Alpes. Una instalación de investigación llamada GARM. ¿Te parece que la ARC tiene recursos para ese tipo de cosas?
Avisaré a MacCready. Haré que los analistas y él tracen un plan. Tenemos que hacer algo ahora. Chicane y yo podemos ir y volver y reconocer el terreno mientras Mac y su equipo investigan. ¿En serio? ¿Tenías todo pensado en ese engranaje que tienes por cabeza? ¡Qué leches! Me apunto. ¿Hay combustible para llegar hasta Suiza? Para llegar, seguro. Bien, hazlo. Solo reconocimiento, sin enfrentamiento. Contacta conmigo en cuanto tengas algo. Sí, señor. De momento lo estás haciendo bien esta vez, Jensen. No la jodas. Entendido. Miller no suele hacer cumplidos, ¿verdad? Le están llegando comentarios de los jefes. Hay disturbios en Golem por la mierda esa con Racker. Seguro que no te culpa. Demasiado. Ya. ¿Y qué opinas tú? Creo que rastrear a la autora de las bombas fue un buen trabajo. Si la información que te dio es correcta, Golem City es el menor de nuestros problemas. ¿Qué te parece si vamos a averiguar lo lejos que hemos llegado? ¿Estás listo? Cuando lleguemos a los Alpes, puede que la cosa se ponga calentita. ¿Estás preparado? ¿Porque he hecho vuelos de infiltración estos últimos años? Eso es lo bueno de los naturales, Jensen. No nos oxidamos. Mira, llevo haciendo esto mucho tiempo. También me ha tocado comer mierda. Siempre me las he apañado. Me sirve, pero no te vayas sin mí. Creo que rastrear a la autora de las bombas fue un buen trabajo. Y si la información que te dio es correcta, Golem City es el menor de nuestros problemas. ¿Qué te parece si vamos a averiguar lo lejos que hemos llegado? ¿Estás listo? No quería decir eso. Estoy de broma, Jensen. ¿Estás listo? Sí, dale caña. Estamos dentro del campo visual y activaré el DRPM para emitir interferencias. Podemos escanear la instalación. Negativo. He de entrar si quiero saber qué planean. Estás loco. No podemos saber qué encontrarás dentro. Creía que te estabas aburriendo. ¿No querías volver a la acción? Bien. Pero no vamos a aterrizar. Menor señal de peligro me llamas, salvo que quieras pasar una tarde de mierda. Cometer estos errores. Prueba un poco. Al final comprendes con qué estás interfiriendo. Dale recuerdos a Thanos. Creía que había más sangre.
Dijiste que estaba cubierto de ella. Racker tenía más carne que este. Quizá esa sea la fe. ¿Crees que morirán? Orfut no tiene piedad. Su final llegará. Y será lento y doloroso. Tendrá tiempo suficiente para pensar en sus pecados. Si nos han encontrado, significa que las instalaciones ya no son seguras. Debemos irnos. Nos advirtieron de que vendría. Tenemos tiempo antes de que empiecen a buscarlo. ¿Y tus amigos de la ARC? Esos idiotas ya no son útiles. Dejaréis que beban un poco más. Y luego, profesor, echa sus cadáveres con este. Ya me he atado de este peso muerto. Te toca cargar con él. No, que va a ti. ¿Dónde vas a pagar? Tengo que reunirme con esos cerdos de los empates. Les diré que aceleren los planes para que nuestro enemigo pase por aduanas inmediatamente. Querrán más dinero. Los contrabandistas siempre piden más dinero. Los Evali no lo tendrán. ¿Seguiremos seguro planeado? Anoche Brown confirmó todo, compañeros. Fecha y hora. Y ha llegado, amigo. Alex, soy yo. Necesito ayuda. ¡Por fin! Llevo intentando contactar contigo desde lo del banco. ¿Dónde coño estás? En una instalación de investigación en los Alpes llamada Garm. Me emboscaron y no contacto con el piloto del Geo-29. ¿En los Alpes? Joder, tío, voy a tardar en conseguir un helicóptero. ¿Qué ha pasado? Me estaban esperando cuando llegué. El topo Illuminati de la ARC y los mercenarios con máscaras doradas de Dubái. Intentaron matarme con Orchid. Dios. Tienes que salir de ahí. Mira, agacha la cabeza, busca una salida y... Bueno, te aviso cuando se me ocurra un plan. Intentaré localizar a mi piloto, por si acaso.
tendría haber traído amigos. Tengo tiempo que estaba solo. Yo estaba, pero no sabía buscar la cera para siempre. Tenía gran motivo de estación para el negro. Pero... situación perímetro sur despejado. Si el chaquete es para ese, ese sitio es más frío de lo que la gente quiere. ¡Contacto! Recibido, rastreo y posición. ¡Activo negativo!
estoy seguro. Aún será peor cuando aparezcan los refuerzos. Informe de situación. Perímetro norte despejado. Estará lejos. Edad negativa, ¿recibido? Confirmado. Tomar posición. Ugh.
crítica negativa. Doble confirmación. Negativo. Cambio. Thank you.
Tanto ruido ahí. ¿Dónde coño has estado, Shikei? Bueno, no suenas como el de siempre. Esas cucarachas me vieron cuando te buscaba. Pasé un gran rato quitándomelas de encima. Oye, hay un helipuerto, extremo norte de la instalación. Voy para allá. Alex, no necesito transporte. Encontré a mi piloto. Menudo alivio. Avísame cuando estés en Praga. Recibido.
rastro recibido. Seguimos en alerta general. ¿Preparado para largarnos de aquí? Inquietante, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? Ley marcial. Los saqueos de Golem llegaron a Praga. La ciudad entera está sitiada. Esta noche solo puede estar en la calle la policía. Y tienen el dedo del gatillo muy suelto. Genial. ¿Y Miller? Me gustaría verle. Estará esperando. Seguramente te dispararán por el camino. Ten cuidado ahí fuera, Jensen.
Alex. Soy yo, tenemos que vernos. ¿Tienes algún sitio? Porque esta noche la calle no es segura, colega. ¿Puedes ir donde nos vimos? ¿A la clínica Limb? Sí, no está lejos. Nos vemos allí. No sé por qué no hizo caso. Pláhače nikdy neposlouchá, je. Veamos, ¿qué tenemos? Joder. ¿O není auk? ¿Y por qué huyó? ¿Qué está pasando? Není augmentovaný. ¿Qué? Matamos a un ciudadano. Hay toque de queda en la ciudad. Un buen ciudadano lo respetaría. Mételo al camión. Joder, menos mal que estás bien, colega. Pero no vuelvas a desaparecer de esa forma, no me hagas eso. Lo siento. Te dije que tenía que investigar el grupo de operaciones, que ambas cosas estaban conectadas. Esta es la prueba. Dijiste que el tipo intentó matarte. ¿Esto es Orchid? Lo que queda. Y el topo se llama Víctor Marchenko. Admitió haber matado a Racker con ello, así que cuidado. Su puta madre. ¿Crees que podrás analizarlo? Sí, hay un par de científicos en la lista de correo del colectivo. Bien. Se avecina algo grande, Alex. Pretenden culpar a la ARC por un ataque terrorista que aún no se ha producido. ¿Van a matar a más gente? ¿Volar otra estación de tren? Dios, Adam, mira cómo está el panorama. Cualquier posibilidad de calmar a la gente y luchar contra el odio desaparecerá. Aprobarán esa mierda de legislación de la ONU y nos meterán en agujeros para aumentados como Utulek. Mientras Nathaniel Brown se sienta a contar sus billones... ¿Brown? ¿Ese trajeado de la Santo Corporation? Page dijo que Brown era el pez gordo. Y en Suiza, Marchenko dijo que Brown había confirmado la fecha y la hora. ¿Pero dónde? Brown ha estado moviéndose mucho, promocionando a Rabia y su iniciativa Buen Puerto. Su próximo viaje es a Londres. Pero si es el responsable, no se atacará a sí mismo. Quizá no. Marchenko también mencionó a alguien que podría contárnoslo. Pero primero tengo que ver a Miller. ¿En cuánto tiempo podrías analizar la muestra? En el mínimo posible. Si vas a ver a Miller, ten cuidado. En Garm te tendieron otra emboscada y aún no he tachado a Miller de mi lista de sospechosos. Ya veremos.
soy David. Tenemos que hablar, en privado. No hay nada más privado que mi Infolink. No estoy tan seguro. He enviado un número de videollamada segura a tu sistema doméstico. Ve a tu apartamento y llámame. Delara, ¿qué haces aquí? ¿Ahora vamos a empezar todas las conversaciones así? Lo digo en serio, Delara. Fuera hay peligro. El personal no esencial debe quedarse en casa. ¿Cómo has...? ¿No esencial? Solo quería... Sígueme el rollo, Adam. Solo intentaba destensar un poco. La verdad es que ver las noticias de Pycus y oír que la multitud se acercaba a la ciudad me recordó... Digamos que pensé que estar a tres plantas bajo tierra era mejor que quedarme en mi apartamento. Así que me cobré un favor que me debían y conseguí que la policía me escoltara hasta aquí. Escucha, sé que está pasando algo muy gordo y no quiero entretenerte. ¿Estás bien, Delara? Mira, Adam, no te he contado por qué me fui de Limb International. Estaba en una sesión con una paciente cuando ocurrió el incidente y... Te atacaron. Se llamaba Madeline. Tenía 13 años. Una muchacha muy dulce. Estábamos hablando, riéndonos sobre alguna tontería que había dicho, y un segundo después estaba... Fue un día horrible para todos. Cuando me la quité de encima, me miró como si fuera totalmente consciente, ¿sabes? Pero no tenía el control. Dios, Adam, veía en sus ojos que... parte de ella seguía ahí, encerrada. Y estaba aterrorizada. Delara, seguro que la chica... Madeline. Se llamaba Madeline. Pero ¿sabes lo que no se me olvidará jamás? Lo que sigue repitiéndose en mi mente. Justo antes de que saltara por la ventana de mi oficina, te juro que creo que estaba llorando. Créeme, Delara, sé cómo te sientes. ¿Pero sabes lo que pienso? Creo que eres más fuerte que entonces. Creo que tus cicatrices se han convertido en una armadura. ¿Como una armadura? Me gusta. Supongo que me asusté un poco, ¿sabes? Lo entiendo. Pero independientemente del motivo, te arriesgaste al volver aquí. Son tiempos peligrosos para todos. No tienes que preocuparte por mí, Adam. Estaré bien. Me encerraré en mi oficina hasta que pase la tormenta. Dicen que mi diván es muy cómodo. Tú cuídate. Como siempre. Lo entiendo, pero tengo agentes repartidos por esta ciudad. Eso es lo que intento decirte. Que hay un peligro claro e inmediato. Exacto. ¿Cómo van a hacer su trabajo mis muchachos si los tuyos no dejan de arrestarlos? ¿Quieres que muera más gente? Tenemos jurisdicción. ¿Dónde? ¿Cuándo? No me sueltes esa mierda. Has llegado. Vaya momento para un bloqueo. Resulta oportuno, teniendo en cuenta lo que ha pasado en esta investigación hasta ahora. ¿Qué quieres decir? Me estaban esperando.
Marchenko y los Máscaras Doradas de Dubái. Alguien les avisó. ¿Me estás acusando? No acuso a nadie, todavía. Pero dos emboscadas en menos de un mes. Quiero saber qué está pasando. ¿Y yo? MacCready ha echado un vistazo a Garn. Empezó como un centro de investigación geológica financiado por la Unión Europea hasta 2025 y luego lo compró una empresa fantasma anónima. ¿Se lo pasaste a Chang? El chaval da miedo. Siguió el rastro hasta Bell Tower Associates en menos de una hora. Y nadie lo compró cuando Bell Tower se declaró en bancarrota el año pasado. Ni siquiera estaba en la lista de activos. Como he dicho, te has topado con algo gordo. ¿Podrías centrarte en averiguar el qué? Chicane me informó durante tu vuelo de vuelta. Leon envió un equipo de asalto. Llegaron una hora después de vuestra huida. Y no había mercenarios. Hicieron un buen trabajo destrozando aquello antes de irse y dejaron algunas trampas. Así que no tenemos ni idea de a dónde fueron ni de qué planean. No necesariamente. Oí a Marchenko hablar con sus hombres. Dijo algo sobre cerrar un trato con los Edvali. Tenemos que actuar ya. Pediré una orden de registro para ese viejo teatro de los Edvali en la calle Saad y Badlo. ¿De verdad crees que hay tiempo para pedir una orden? No. Pero con la ciudad bajo toque de queda, no te garantizo que llegues con vida al Barrio Rojo. He llegado aquí, ¿no? Aún no me ha matado nadie. Vale, bien. No te detendré. Pero ten cuidado ahí fuera, Jensen. Infórmame de lo que encuentres. Entendido. ¿Entiendes que estamos intentando detener a los terroristas? Lo entiendo, pero tengo a... Agentes repartidos por esta ciudad. Eso es lo que intento. ¿Sabes lo que he oído? Que fue atrapado, escapó. Y con el vídeo de la estación. De alta seguridad. Hay demasiadas cosas que hacer. Petersen lo identificó. Estos son los titulares. Desaparecieron en el corte. Nathaniel Brown, director de Santor, salió un rato de su circuito de convenciones. Menos mal. Un gran trabajo de Frank. Supongo que es posible que muriera en la explosión.